A nosotros, los periodistas en general, nos cuesta hablar de nosotros mismos. No sé por qué circunstancia. Debe ser porque desde chiquititos, a quienes somos periodistas, sobre todo de los más antiguos, se nos contó que los periodistas nunca son noticia. La noticia es la que debe brillar, no nosotros, los periodistas. Por lo menos a nosotros, los periodistas que estudiamos en hace ya algunos años, se nos enseñaba de esa manera y nos cuesta hablar de nosotros mismos. Sin embargo, me parece que este estudio que vamos a revisar, que es de este año, del año 2024, realizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por la Escuela de Periodismo de la Católica, me parece extraordinariamente novedoso y por eso es que lo voy a compartir con ustedes, porque muy, de verdad, muy novedoso. Mire, este estudio habla del consumo de noticias y evaluación del periodismo en Chile. Justo lo que hacemos nosotros, digamos que hacemos periodismo un poquito más duro, si usted quiere. Está hecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y por Feedback, que supongo debe ser algún tipo de agencia que participa de esto. Las audiencias son espectadoras y evaluadoras clave del desempeño periodístico. Sin ellas, los medios y el periodismo perderían su razón de ser y tampoco podrían sobrevivir. Dice esto Heise, es una cita que hacen para partir este estudio. Por lo tanto, posicionar el interés público como un valor fundamental plantea cuestionamientos esenciales acerca de la correspondencia entre las prácticas periodísticas y los medios de comunicación. El patrón de consumo de las audiencias y lo que éstas evalúan como bueno o mal periodismo. Uy, aquí mire, podríamos estar media hora, no, que una hora hablando de este tema. Podría ser interesante. Vamos a tratar de ubicar a alguien de la Universidad Católica que haya hecho este estudio para que lo podamos procesar de mejor forma, porque aquí vamos a estar hablando 10 minutitos de esto y no vamos a alcanzar. Habla de los hitos de Chile, el año 2023, el tema de los indultos, el tema de los incendios forestales, el tema del cambio de gabinete, en fin, los hitos periodísticos de ese año. Explica la metodología, tampoco vamos a ahondar en ese tema. Insisto que me comprometo a buscar el profesor o la profesora para hablar de este tema con profundidad. La muestra, y aquí hay otra cosa novedosa, toma la región de Valparaíso, toma la región del Biobío y la región metropolitana. Entonces, no solo la región metropolitana, lo que por supuesto aquí agradecemos. Ahí nos cuentan quiénes son, hombre, mujer, más o menos en un mismo porcentaje, 44, 56, la edad, 40 o menos, 41, 49, para que se haga una idea. En fin. La muestra, principales hallazgos. Las audiencias en Chile reportan un interés y consumo declarado de noticias mayor al promedio global. Un 67,5% de los encuestados dice consumir noticias sobre lo que sucede en la sociedad frecuentemente, mientras que un 36,7% indica hacerlo todos los días. Un 73,1% de los encuestados declara estar altamente interesado en política y asuntos públicos, mientras que un 17,6% dice no estarlo. Yo creo que las encuestas siempre tienen un problema, y es que, ¿cómo aseguramos que la gente diga la verdad? Por la famosa historia de que cuando le preguntamos a la gente, ¿qué quiere usted para la televisión chilena? A mí me gustaría más cultura. Pero resulta que cuando le tiráis cultura, no consumen cultura, consumen farándula. Entonces, ¿cómo hacer para lograr que la gente finalmente diga realmente lo que piensa, realmente lo que siente? Es un asunto bien complejo, bien complejo. Pero bueno, aquí está el trabajo. Los temas de mayor interés informativo declarados por las audiencias en Chile se relacionan con asuntos sociales, educación, vivienda y medio ambiente, salud y ciencia y tecnología. Mire, ciencia y tecnología. En un alto nivel de importancia, pero debajo de lo antes mencionado, se ubican el arte, la cultura y la economía, además de la política. Sigamos mirando esto. A continuación se reportan los resultados generales del informe. Interés en asuntos públicos y consumo de noticias. Las mujeres declaran una menor frecuencia de consumo de noticias que los hombres. Al mismo tiempo, los encuestados más jóvenes declaran consumir menos noticias que las audiencias de mayor edad. Claro, los cabros en general, los jóvenes,
nos informan, o sea, yo creo que sí se informan, pero nos informan por los medios tradicionales, se informan por TikTok. No ven casi noticias, tengo la sensación, digamos. Lo veo eso en mis hijos en particular. Las audiencias que evitan noticias evitan mayoritariamente temas específicos. Las audiencias entre 30 y 39 años declaran evitar intencionalmente las noticias en mayor medida que los demás grupos etarios. En comparación con las mujeres, los hombres consumen más noticias a través de la radio, los medios online y los medios impresos. La Tercera, Emol, Radio Bio Bio, Las Últimas Noticias, Canal 3, El Mercurio y Mega son marcas más consumidas por las audiencias, que se ubican más cerca de la derecha política. Mire, aquí ya entramos aquí entramos a tallar. Dice, La Tercera, Emol, Radio Bio Bio, Las Últimas Noticias, Canal 13, El Mercurio y Mega. El Mercurio y Mega son marcas más consumidas por audiencias que se ubican más cerca de la derecha. CNN Chile, Radio Cooperativa, Chilevisión, El Desconcierto, Ciper, El Mostrador, TVN y Medios Ciudadanos son marcas más consumidas por audiencias que se posicionan políticamente más cercana de la izquierda. Uy, quiero ver ese gráfico. Yo por aquí lo vi. Porque me parece muy interesante. Bueno, a ver, lo vamos a ver. Pero el ranking general de consumo declarado de medios para obtener información noticiosa. Bio Bio, consumo promedio 3,44, será horas, no sé. Porcentaje que declara consumidores frecuentemente, 34%, la Bio Bio. Chilevisión, 31%, Mega, 29%, CNN, 27%, 13, 25%, en fin. TVN, Canal Público, 21%. Ciper, 26%. Sí, ordenaron por el consumo promedio. Este es lo que manda, digamos. Porque si usted ve aquí, Ciper tiene 26% y está bajo el 21%, bajo el 25% de Canal 13 o TVN. Pero es porque el consumo promedio es inferior de Ciper Chile. Mega, Chilevisión, TVN y LUN, marcas más consumidas por audiencias con NSE, con nivel socioeconómico bajo. O sea, Mega, Chilevisión, TVN y LUN, marcas consumidas. O sea, gente con menos recursos consume más estos medios. Este es el gráfico que me parece muy novedoso para contarle un poquito. Mire, acá tenemos la izquierda política y acá tenemos la derecha política. Entonces seguramente le preguntan a la gente, ¿usted es de izquierda o de derecha? No, yo soy de centro, entonces lo ubican acá. ¿Qué medios consume? CNN, TVN, Medios Ciudadanos, Cooperativa. Ok, yo soy de derecha. ¿Qué medios consume? Yo la Bio Bio. Entonces, según este estudio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la gente de derecha que se declara de derecha consume la Bio Bio y consume el Mega y consume el 13, el Mercurio, Las Últimas y La Tercera. Mire lo que estoy diciendo. La gente de derecha consume más la Bio Bio, Mega, 13, Emol, el Mercurio, La Tercera y Las Últimas Noticias. Esta es una buena pregunta que se la voy a hacer al profesor cuando lo logre ubicar para entrevistarlo. Pero entonces, ¿quiere decir que esas personas consumen esos medios porque esos medios les dan lo que ellos quieren? Vale, decir, le dan información vista desde el punto de vista de la derecha. Vale, decir, ¿la Bio Bio es un medio de derecha? Bueno, los medios que consumen más hacia la izquierda. Le preguntaron a la gente, ¿usted es de derecha o izquierda? Yo soy de izquierda. ¿Qué medios consume? Ciper. En su gran mayoría. Ciper. El Mostrador. Chilevisión. Medios más de izquierda. Ahora, si usted se fija aquí, hay más gente de derecha que consume medios de derecha. Como que medios de izquierda hay poquito acá. No veo yo al Siglo, por ejemplo. Seguramente no está el Siglo, que es un medio solo de izquierda, digamos, porque el Siglo no debe estar en el ranking de los medios más consumidos. Si es un ranking de los medios más consumidos, periodísticamente hablando, y a esas personas se les preguntó y ahí aparecieron estos medios, pero probablemente muy muy a la izquierda tiene que estar el Siglo. Ahora, lo que pasa habitualmente en este tipo de encuestas es que los extremos habitualmente los eliminan y nos quedamos con el centro, digamos, porque por este otro lado hay medios que son más de extrema derecha
que podrían estar acá, ex ante, por ejemplo, se me ocurre que podría estar por aquí, ubicado el siglo por acá. En fin, está muy interesante este estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Me comprometo aquí públicamente a buscar a los profesores y hacerles una entrevista un poquito más larga para ir comentando estos datos. Evaluación de credibilidad de las marcas de medios según la opinión, según la orientación política. De izquierda, de derecha. Sí, hay que estudiar bien estos datitos para poder traducirlos a usted. Consumo declarado de noticias en cada marca mediática según percepción de credibilidad. Y ahí están todos los medios, Zipper, El Mostrador, TVN. En fin, ya, me comprometo entonces a buscar ese estudio. A buscar a las personas, a los profesionales que construyeron ese estudio para poder hacer una entrevista y mirarlo con detalle. Está muy, muy interesante, de verdad, muy, muy interesante. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos. Comparte este video, agradecemos a las personas que están donando en YouTube y si quieres hacerlo directamente a través de Revenue, ingresa a www.saladeprensa.cl/colabora. Buena jornada, cuidarse de la lluvia, va a seguir lloviendo. Que estén bien, chao, nos vemos.